No, pues, guau, wow, Mayeli Alonso miente, dice doña Rosa Rivera. Mi torito, o sea, Lupillo Rivera, no le ha compuesto ni los calzones. Ah, no, eso sí, sí le compuso, pero ni una rola le ha compuesto. Ya la suegra habló, reaccionó sobre los tríos, los cuernos, los engaños, las viejas sometidas. Ah, y la tía Rosy sufre de amnesia, no sabe quién es Mayeli. Lo que, familia, it's a Carol. Te doy la bienvenida al canal donde le ponemos neón a la opinión a lo trending del espectáculo. Bueno, antes de comenzar este bochinche, familia, que se ha convertido en guerra, batalla, ya no sé ni cómo decirlo, quiero comentarles algo, un comentario que una seguidora o persona que nos vino a visitar ese día me dejó en escrito, y yo le agradezco de todo corazón su preocupación. En su comentario escribió: yo opino que compres un micrófono nuevo. Qué feo se escucha. Yo le agradezco y por el comentario primeramente a Edith. Se llama Edith Compara. Gracias, Edith, por tu preocupación. Eso es muy importante para mí, porque significa de que están poniendo atención. ¿Cómo se llama? Quieren disfrutar más nuestro contenido. Quieren escuchar más claramente mi bella voz. Pero sinceramente, como le comenté a Edith, ustedes saben de que yo recientemente, no, tal vez casi como un año, me había comprado un micrófono nuevo, muy chido, muy carito, para qué les voy a mentir. Pero lamentablemente las circunstancias de la vida cambian, familia. Ustedes ya saben cómo está la economía, está bien cañón ahorita. Pues necesité la lana, el dinero, el billuyo. Lo necesité para comprarle unas medicinas a mi mamá que no me alcanzaba porque estaban muy caras y pues el seguro solo cubría un poco, ¿verdad? Entonces tuve que vender el micrófono y ponerla ahí en primer lugar. Y como comprenderán, a todos ustedes que me siguen a diario, que ya tienen mucho tiempo de seguirme aquí en este canal, saben de que ella es mi vida, mi adoración, mi primero en todo. Entonces, micrófono, medicina, opté por la medicina. Y tuve que comprar este, pues, un poquito más cómodo. Vamos a decirlo, cómodo. Muy agradecida con el micrófono porque me ha llevado a hacerles muchos videos. Pero, lamentablemente, pues, ya no tengo. Porque se necesitaba como otro equipo para que sonara mejor. Pero, en fin. So, ahora yo le pido a Edith que si ella quisiera dar una cooperacha, ¿verdad? O alguno de ustedes que quisiera apoyar el canal para que pudiéramos obtener un micrófono bueno, uno mejor, que se escuche como el de antes, que era más clarito. Pues aquí es la oportunidad de hacer una cooperacha para Carol y Tamiko, para que podamos tener un mejor micrófono y que nos escuche mejor. Ya lo pueden hacer ahí, como siempre les agradezco la tacita de café, pueden hacerlo en una donación haciéndole clic al corazoncito que aparece aquí abajito con el signo dólar, o con una suscripción. Creo que todavía tengo la suscripción. Ese es un apoyo, familia. Aquí a nadie se le exige nada. Ustedes, este canal no corre con donaciones, déjenme decirles. Solamente si sale algún anuncio por ahí, les agradezco lo que los ven. Eso es todo lo que recibimos aquí. Muchos de ustedes que vienen desde el principio conmigo saben que yo no hago esto full time. Este es como un part time para mí, para ayudarme. Pero yo tengo un trabajo como todos ustedes, de 8 a 5. Pero me encanta este bochinche, lo del chisme, ya saben ustedes. Y les agradezco pues de todo corazón de lo que quieran aportar para mejorar este su canal. Para que podamos traer mejor contenido, mejor audio. Para que cuando les cante escuchen mejor mi voz, pues les agradezco ahí una cooperata, ¿verdad? Para que podamos conseguir otro micrófono y así personas como Edith, que se preocupa mucho por el canal, puedan tener una mejor experiencia viendo nuestros videos. En fin, suficiente con el micrófono. Ahora sí a lo bueno. Doña Rosa Cocinando reaccionó a lo dicho por Mayeli Alonso sobre el trío, sobre el fin de su matrimonio, sobre los cachos, sobre los actos de Lupillo en su contra. Además, doña Rosa también desmiente que Lupillo Rivera le compusiera canción a Mayeli. Mi nuera, ex nuera Mayeli, pues estaba sufriendo, estaba llorando.
No sé si todavía le pueda lo que le sucedió, el divorcio y eso, pero pues sí es muy triste, pero a todos se tiene uno que venir a previniendo, a todo tienes que aprender a vivir con lo que te pasa en la vida, con las pruebas, yo no les aconsejo a nadie que se divorcie, porque es duro. Pero estaba diciendo también que alguien que había dicho que Lupillo, que tenía, que se metía con una mujer, con una amiga, y yo cuando yo salíamos con Mayel y yo, que teníamos una amistad muy bonita, sí la teníamos, pero dijeron que, oh, pero yo le decía a Mayeli, no metas a gente. Cuando ella hacía tantos parties y metía a gente y a mujeres que muchas veces no respetan a tu marido, no respetan tu casa. Y como yo ya venía de allá, ya traía la experiencia. Y le decía a Mayeli, no, y a todas mis nueras se los digo, no metan mujeres a su casa, porque esas mujeres les van a querer bajar el marido. Me decía, no, doña Rosa, no creo que le guste a Lupillo esa mujer, o qué. No sabemos, no sabemos. El caso es que dice que ella, cuando se divorció de Lupillo, luego, luego, una de las amigas fue y se metió con él. No sé cómo lo supo, quién le dijo, pero ahí está la prueba de que no hay que tenerles confianza, porque sí te desean tu madre. Entonces, estaba fijándome de que Mayeli estaba pues sufriendo, ¿verdad? Por su fracaso, porque fue un fracaso matrimonial, porque el no estar ya con esa persona, me imagino que le puede. Pero estaba diciendo también que le habían dicho cosas a Lupe y que él se creyó. Muchas veces en un matrimonio no te tienes que creer de todas las cosas a menos de que no haya pruebas. Tienes que tener pruebas. Pero sí es cierto que Mayeli tenía unas amigas allí y después se enamoraron de Lupe. No sé si se fue de antes o después. Bueno, el caso es que pues ella estaba bien enojada, echándoles para arriba y para abajo. Y con razón, ¿verdad? No la juzgo. Tiene razón. Tiene razón de enojarse, porque no fue su vida como ella la quería, pues. Al fin de cuentas, ya, yo pienso que ya nada se puede hacer. Aunque ha habido matrimonios que después de años se juntan. Y estaba diciendo que Lupillo le mandó una canción. ¿Por qué no le dices? Y me encantaba esa canción a mí con este muchacho. Después la cantó Lupillo, pero fue como un año después, cuando ya Lupillo estaba grabando con Juan. Pero no la compuso Lupillo para ella. Es otro el compositor. Y es otro el muchacho que la sacó primero. Juan creo que lo pasó para Sony. Y no sé, Lalo Cruz se llama el muchacho. A mí me encantaba oírlo cuando la cantaba. A mí me gustaba mucho el muchacho oírlo cantar, ¿verdad? La canción, está joven. Entonces, pero Lupillo no se la compuso a ella. Ni esa, no sé quién será el compositor, pero es alguien de Culiacán. Y Lalo, me gustaba mucho con Lalo, y después Lupillo la grabó. Y creo que en Colombia les gustó mucho con Lupillo esa canción. O por allá, no sé, allá. Si fue en Colombia o Panamá, por aquel rumbo. Entonces, pero para que salgan porque están tocándola en todo. El problema está que también tenemos que desmentir a Doña Rosa, ya que Mayeli nunca dijo que Lupillo le compuso la canción. Ella dice que él se la mandó, me mandó la canción o me mandó una canción. Escuchen ustedes.
Y yo entiendo, entiendo tal vez, entiendo que en ese momento, con tantas cosas que le llegaron a él, le calentaron la cabeza y yo mi decisión que tomé fue muy apresurada, tal vez. Les digo, existe una canción que él me mandó donde habla de lo que realmente pasó en nuestras vidas. O sea, cuando pasó lo de A través del vaso, él igual esa canción va caminando a mi casa. O sea, había muchas cosas las cuales yo no podía hablar, porque en ese momento yo no sabía manejar la situación. No sabía, estaba muy, muy inmadura en ciertas cosas. Y ahorita, pues ya me harté y ya, no pasa nada, o sea, ya me harté. La canción ¿Por qué no le dices? Fue publicada por Mayeli en ese video que ustedes están viendo aquí, que por cosas de copyright no puedo ponerles lo que bien, bien precio la canción o dejar que corra sola para que la escuchen perfectamente, pero más o menos ahí tienen una idea. Ella la puso de esa manera para que no se pudiera ver lo que hay detrás, que fue ese video. Ese fue el video que le mandó Lupío, o puede ser que él aparece ahí, o la letra de la canción, alguna cosa personal que no se puede ver. Pero yo sí les puse aquí la letra, que es las primeras estrofas que dice: no seas indecisa y ya dile que me quieres en tu vida, que yo soy por quien tu corazón palpita y al estar lejos de mí se debilita. Dile que me llame si quieres, yo se lo explico con detalles, que te diste cuenta que te equivocaste, que nos dejamos llevar por el coraje, porque no le dices que de plano te aburrieron sus palabras, que sus besos no despiertan esas ganas, que pensando en mí acaricias a tu almohada. ¿Por qué no le dices que la noche tú contestas mis llamadas, que estás tan arrepentida y que me extrañas? Bueno, así familia, ahí la pueden ver ustedes ahí. Son unas letras muy profundas, muy que ella misma dice que reflejan lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Bueno, la tía Somalia entra en escena, o sea, en el video live de Doña Rosa cocinando. Según ella, no conoció a Mayela o no la conoce. Sufre de amnesia. Aquí les va. ¿Galo Cruz, Rosy? Sí, mami. Ya, que grabó, ¿por qué no le dices? Y estaba diciendo, es que Mayeli estaba diciendo que Lupillo se la compuso a ella después de un año de que se ¿Quién es dejaron. ella? A Mayeli. ¿Quién es ella? La canción. Sí, yo sé, pero para. Bueno. Oh. Te invito a mi fiesta porque ocupo una payasa. Ya se acabó el circo. Bueno, me admira lo que pasa después. Cómo Doña Rosa se expresa de Mayeli, pareciera que la aprecia, pareciera que le gustaría que Lupillo regresara con la Maya, o mejor dicho, la Maya regrese con Lupe. Así es como lo sentí yo. Ojalá que Mayeli pues siga, que sea feliz, ¿verdad? Con todo lo que hace, ¿verdad? Porque ella trabaja mucho, con todo lo que hace, que pues que sea feliz, merece ser feliz. Toda mujer merece ser feliz. Estos ruiditos que escucharon es don Pedro Rivera comiendo mientras la señora está hablando, pero en fin, no voy a tocar ese tema porque ese es otro muy diferente. Sería hablar de la educación ya de un hombre de 70 y pico de años. Pero en fin, todos los que se preguntan qué es lo que llevó a esto, tal vez no han visto, no se han enterado lo que realmente ha sucedido. Fue un live que Mayeli hizo como de unos, creo que era de más de 45 minutos, era largo, familia. Vine yo y dije, es demasiado para presentárselos a mi llamita, mejor voy a escoger lo más jugoso, lo más bueno, lo que ustedes realmente quieren saber. Y lo hice cortito, dejando lo importante primero, donde confirma que sí hubo tríos. Yo sé que no le debo explicaciones absolutamente a nadie. Y yo cada vez que me han preguntado les he dicho lo que es la verdad. Yo jamás, nunca he estado en un trío con dos hombres. Y lo digo y lo sostengo. O sea, lo digo y lo sostengo, chicas. En algún momento de mi vida, en algún momento de mi matrimonio, en algún momento que nadie sabe, esta es la primera vez que lo voy a decir porque jamás lo había dicho yo públicamente. Tal vez en algún momento dijimos algo o se nos salió algo, pero no era absolutamente nada con ninguna persona que nadie conozca.
O sea, yo hace tiempo sí hicimos un trío, mi marido en ese momento y yo con otra mujer. Y no pasó nada, absolutamente nada malo. Mi matrimonio estaba en su mejor momento, en el mejor momento. Y vivimos momentos increíbles. Y exploramos nuestra sexualidad de una manera increíble y no me lo arrepiento. Y ese no fue el motivo por el cual Lil y yo nos separamos. Porque cuando eso pasó, estábamos en nuestro apogeo. Estábamos, él babeaba por mí, me amaba. O sea, él era un hombre que estaba satisfecho 100% en todos los aspectos con su mujer. Y en ningún momento a mí me afectó eso, ni a él le afectó mucho menos. Yo no entiendo por qué es ese tabú de todo ese rollo. Si yo hice algo en mi momento, fue mi vida, fue mi sexualidad, fue algo que yo hice. Ni no fue con ninguna persona que conocemos, ni mucho menos con nadie que conoce a nadie. O sea, fue una modelo de que no conocen ustedes. Ok, aclaremos una cosa. En primer lugar, si Lupillo estuviera tan satisfecho, ¿para qué necesitó otra mujer para satisfacerse? ¿O por qué ella necesitó una compañera para llenar el vacío que el toro del corrido no llenaba? O sea, ella está diciendo prácticamente que es bisexual, que le gustan las mujeres y que Lupillo no lo es. Siendo que a él no lo satisface solo una, sino que necesita dos. No lo satisfacía su esposa, sino que necesitaba otra compañera. Yo necesito una compañera. Así, algo así, familia. En fin, bueno, aquí les va la razón del divorcio. Para que se pongan al día, se informen bien y ustedes me dicen qué opinan después de escuchar. O sea, en un tiempo de mi vida yo tuve gente cercana a mi matrimonio que no sé en qué momento uno como mujer mete a la casa personas que van con otras intenciones. Metes a mujeres que no sabes la intención en la que van. No sabes a qué van. Yo recuerdo un tiempo que yo tuve una cirugía que le conté a todo mundo. Yo a todo mundo le conté de mi cirugía que yo iba a hacerme. Me la hice. Y yo recuerdo que existió en ese tiempo el cumpleaños de la hija de una persona, de esta otra persona que se la pasa también en todas las páginas de hate, diciendo que ella sabe cosas mías, que ella sabe esto, que ella sabe esto otro, que esto es esto otro. Güey, cállate el hocico. ¿Por qué no hablas de tus puterías que tú has hecho? O sea, a mí me han mandado mensajes de la gente con la que has metido y te voy a exponer también. O sea, esta mujer, chicas, con la información de todos estos años, llegué al punto de que esta mujer tuvo una fiesta de su hija, ella me llama, yo me acuerdo que yo estaba recién operada y yo le dije, yo no puedo ir, pero te voy a mandar a mi esposo con su grupo para que le cante las mañanitas a tu hija. Y así fue, él fue, le hizo el favor y me contaron que cuando él llegó allí, ella le dijo que tuviera mucho cuidado conmigo y con el doctor que me había operado, porque él me había mandado flores. Obviamente me mandó flores él, y obviamente me iba a mandar flores también su mujer y su esposa, porque ella es la directora del hospital, pendeja. O sea, obviamente, yo en ese momento que me hice mi cirugía, yo sufrí mucho, sufrí muchas cosas, porque fue una cirugía muy, muy pesada. Y en ese tiempo yo estaba muy, muy para abajo, muy cabizbaja. Y me mandaron unas flores. Yo le conté a ella y a otras personas con las que yo en ese tiempo platicaba. ¿Y qué pasa? Que esta señora le dice a él y le empieza a meter cosas. Él llega a mi casa, recuerdo ese día, y él y yo no teníamos ningún problema, ningún pedo teníamos. Yo llego
Y me dice, ya sé de dónde agarraste esas flores. Le dije, sí, me las dieron en el hospital. Sí, pero te las dio el doctor. El doctor le mandó a todas las de allí. Les mandó a todas. Todas las del piso. Entonces yo me imaginé, yo dije, tal vez esta vieja le dijo a él. Y él viene y me reclama. Y él andaba raro en esos días, raro. Luego a los días él se opera con el mismo doctor. Y cuando él está en el hospital, él le llama a alguien que trabajaba conmigo y le dice, ¿cómo puedo saber cuántos likes le da Mayeli y cómo le da likes a la gente en Instagram? Y ese muchacho me llama y me dice, oye, Lupe, me dijo esto y esto. Cuando él llega, yo le digo, ¿por qué andas investigando cosas? ¿Por qué no me preguntas? Y me acuerdo que me pidió mi celular. Me dijo, dame tu celular. Quiero ver tu celular. Y yo, ¿qué quieres? Dijo, dame tu celular. Y le di mi celular. Así se lo abrí y se lo di. No encontró nada. Nada. A los días de que yo me voy a curarme y eso, y él también estaba, pues, en ese tiempo estaba operado también. Yo me doy cuenta que él habla mucho con alguien. Entonces le hablo a alguien, a una persona. No puedo decir nombres porque tampoco está cool que yo mencione otros nombres y meta en problemas a alguien. Y esa persona me dice, él está hablando mucho con esta vieja. Ok. Luego me doy cuenta de que ella le dijo a él, porque gente cercana me lo contaron, que ella tenía pruebas de que yo me había visto con alguien. Y él llega a la casa, va por mis niños con mi asistente, y él le dice a mi asistente, le dice, ¿tú crees que Mayeli alguna vez me ha sido infiel? Y recuerdo que ella le dijo, no creo que te haya sido infiel. ¿Cómo te va a ser infiel una persona que te ama tanto? ¿Qué pruebas tienes? Tú sabes el daño que le vas a hacer a ella, que es tan leal contigo, que te ha defendido hasta de tu propia mamá. ¿Tú crees que ella va a abandonar a su familia de la manera que lo hizo por venirse contigo, por apoyarte en tus peores momentos? ¿Tú realmente crees que ella te va a ser infiel? Muchas veces las mujeres le damos tanto al hombre, y cuando nosotros necesitamos que ellos nos apoyen, no lo hacen. Y ese día yo recuerdo que él llegó a la casa y mi asistente me contó. Y yo fui, recuerdo que yo fui corriendo al cuarto y yo me sentía tan mal, que recuerdo que llegué y le dije, ¿cómo es posible que pongas en duda la lealtad de una mujer que ha estado contigo en las buenas y en las malas? Le dije, nunca, nunca en mi vida te voy a perdonar lo que me hiciste. Y esta es la última vez que me vas a poder ver a los ojos. Y agarré mis cosas y se los juro, por Diosito santo, nunca regresé, nunca volví. Porque mi lealtad y mi dignidad valían mucho más que cualquier otra cosa. Tal vez en ese momento mi dignidad y el ejemplo que yo le tenía que dar a mi hija era más fuerte que el amor que yo tenía. Porque yo me fui de ese lugar enamorada y muy herida. Y a los días, a los meses, yo me fui inmediatamente a los 2 días. A los meses,
supe que él le pidió pruebas a esa persona y nunca se las dio porque no tenía pruebas, porque no existía ninguna puta prueba de nada. Y él me buscó. Yo tengo un video donde él me busca en mi escuela. Él va en una camioneta amarilla y me busca y me dice que me extraña, que me ama, que lo perdone. O sea, yo todavía andaba, o sea, en shock por lo que había pasado cuando él ya se había arrepentido de todo lo que le habían dicho. Todo lo que le habían dicho. Y en ese momento yo recuerdo que entra su familia. Entra toda su familia y... y el, pues el rencor y todo lo que venía con eso llegó todo como una bomba hacia mí, donde yo llegué a pedirle a su equipo de trabajo que por favor no continuaran con esa mala publicidad que me estaban dando a mí, porque me querían ver en la calle. Toda esa gente me quería ver en la calle. Tengo mensajes de personas en donde me desean que duerma en un puente y me quede sin comida. A ese punto llegaron esas personas de quererme alejar de él. Solamente así lo iban a lograr. Solamente así. Y yo recuerdo que ese día que él me buscó ahí, yo le dije... no, o sea, yo no voy a volver con una persona que no cree en mí, que no creyó, que nunca creíste. Yo no podía entender cómo una persona se dejaba ir de esa manera por cosas que le decía a alguien que ni siquiera tenía una prueba, no había nada, no, nadie tiene una sola prueba de eso, nadie, nunca la hubo, y él no me creyó. Y al tiempo, pues, que ya, no sé, yo creo que él supo que no había nada, me buscó. Y de hecho hasta él, yo ya estando con un novio que tuve, me marcaba. Incluso me mandó una canción en donde relata lo que realmente pasó. Lo que realmente pasó con nosotros, lo que realmente pasó. Porque solamente él y yo sabíamos lo que había pasado. Solamente él y yo. Nadie más sabía. Y él sabía lo herida que estaba yo. Él sabía lo dolida que yo estaba, porque yo no podía entender cómo cualquier pendeja puede llegar a decir algo y dudarlo. Porque yo muchas veces creía en él, en cosas que él me decía. Y lo creí y le apoyé muchas cosas que nunca en mi vida van a salir de mi boca. ¿Saben por qué? Porque yo sé lo que es la lealtad. Yo sé lo que es ser leal. Y eso es algo que muy poca gente tenemos. Muy poca gente. Y todas mis amigas, todos mis amigos, toda mi gente... incluso personas que yo estimaba tanto, él les marcaba y les decía: hablen con ella, díganle que hablemos, y nunca me dijeron nada. Y mucha gente que estaba ahí, yo los conozco y convivo con ellos porque yo aprendí a perdonar. Y yo entiendo que a veces uno, su cabeza a uno le explota. O sea,
a veces a uno le meten algo en la cabeza y explotas, o sea, se te hace el mundo chiquito y tal vez en ese momento pudo haber tenido arreglo, pero igual una persona con la que tienes más de 14 años dude de ti de esa manera. No sé, y entiendo que esas personas tenían un poder de convencimiento muy cañón. Y estaban tan obsesionados con mi vida que miren, hasta ahorita siguen, hasta ahorita después de 5 años. O sea, ya se los dejé. Ya se los di, ya se los dejé. O sea, ¿qué más quieren?